Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con el segundo mazo de Príncipe Renazal, carta que ha sido, que la regalaron prácticamente hace nada, el lunes pasado, de la nueva expansión, de la que será la futura expansión de Hearthstone, Asesinato en el Castillo de Nathria, que sale el 2 de agosto. Y esta es la típica legendaria gratis que dan un mes antes. Que bueno, de hecho la pasada expansión fue el propio Cani, pero claro, esta es extremadamente más rompedora, ya que cambia el mazo y la salud inicial a 40. Tenemos que meter 40 cartas al mazo, lo cual eso en principio necesariamente es malo, ya que llegas más tarde a todas las cartas más potentes del deck, pero el premio es que empiezas con 10 puntos de vida más, lo cual hace que puedas sobrevivir a muchos más enfrentamientos de los que de otra forma te matarían demasiado pronto. Entonces, ahora mismo, pues como una carta totalmente nueva que cambia reglas del juego bastante básicas, está perfectísimo que lo hayan puesto esto ahora, porque vamos a poder disfrutar de este mes de expansión con esta carta que cambia bastante el juego. Pues todo el mundo está forzando jugar esto, está forzando probar clases, mazos, combinaciones con esta carta. Y para mí, si quieres jugar Príncipe Renazal y te da igual qué clase jugar o qué mazo jugar, este es el mejor con diferencia para estos primeros días. ¿Por qué? Porque precisamente hay mucha gente forzando jugar esta carta, ya que es nueva, y necesariamente el tipo de mazos que llevan esta carta son mazos más bien lentos, más bien controleros o anticontrol, más a largo plazo, ¿no? Con mucho motor de robo. Un mazo agresivo, la vida extra, no le importa absolutamente nada. En cambio, un mazo lento, con un buen plan a largo plazo, la vida extra te viene muy bien. Por ejemplo, sacerdote de misión con la recompensa de la misión, un brujo con las maldiciones abisales, y en el caso de este druida, somos con el tema de alineación celestial y Kazakusa. Y claro, la alineación celestial precisamente hace hard counter a las otras dos clases que hemos comentado antes. Y aparte que bueno, los 10 puntos de vida se notan para sobrevivir más. De hecho, con este mazo, aunque el deck tracker me ponga 0-0, es porque cambié yo una carta. El negociador de banda lo cambié por un rompearmas, pero rompearmas no lo he aprovechado nada. Así es que pongo la lista original, la que se está popularizando con negociador de banda. Con esta lista acabé 6-1, ¿vale? En el streaming de ayer. Y básicamente eso es un druida alineación celestial, que esta carta está rotísima. Y ya lo demás es pues Kazakusan y compañía, solo que metemos 10 cartas más. Alineación celestial es una carta que de hecho con este mazo y los 10 puntos de vida extra, ya antes ya causaba problemas, su existencia era problemática, pero ahora es incluso más. Entonces quizá este puede ser el punto de inflexión en el que ya se carguen por fin alineación celestial. Porque cambia también, rompe las reglas del juego. Deja a los dos jugadores con 0 cristales de mana y cambia las cartas de los dos jugadores a un solo cristal de mana. Lo cual rompe todas las reglas del juego, como hemos comentado, y nos podemos permitir llevar muchísimos costes altos. De hecho, llevamos medio mazo, literalmente cuesta más de 7 cristales de mana. Entonces, básicamente podemos hacer un abuso muy grande. Y aparte, nunca vamos a perder a largo plazo, porque tenemos Kazakusan. Fabricamos el mazo de tesoros jugando dragones de coste alto y nos va espectacularmente bien. Entonces, al final, ¿qué buscamos de mano inicial con este deck? Lo tipiquísimo de druida alineación celestial, que es el rampeo. Doble carpintera porque nos dará el nutrir, que el nutrir es brutalísimo. Un nutrir por lo general está bien quedarse. Crecimiento salvaje, Guff corazón salvaje. Esas cartas son las que te quedas. Y si estás contra una clase que sabes que es lenta, tipo sacerdote o brujo, alineación celestial, quedártela también puede estar bien. Y forma acuática también por lo general va a salir bien quedársela, ¿vale? El resto de cartas, pues druida del arrecife, que en alineación celestial no se llevaba porque no, aquí como te cabe, pues lo llevas y te ayuda un poquito antiagro. Las escamas terrenas para ganar armadura como siempre, el estimular para llegar antes a los turnos, guía se llevaba antes, la estrella de mar, bueno, es un hueco que cabe, sin más, el propio príncipe lo debe de llevar, Okani, que está bastante bien para interrumpir, para ganar tiempo, el negociador de banda, que es la carta que más me llama la atención, y el uso principal es que te daría nutrir en curva, lo cual está absolutamente brutal. Esta carta es del miniset de Divididos en el Valle de Alterac. Grito de batalla, descubres una carta con elige una, es decir, la carta te va a la mano de las de elige una, pero esa carta tienes los dos efectos de elige una.
El escenario perfecto en general sería nutrir, porque así pillas los dos cristales de maná y las tres cartas. Espectacularísimo. Según qué contextos, pues te puede rentar piquear otra carta. Ya os digo, cuando yo jugué 6-1, llevaba rompe armas, nunca lo aproveché. Así es que vamos a jugar con la cartita nueva, entre comillas. Sable de mana fugitivo, que está bien, se llevaba también en la mayoría de versiones de Druid Alineación Celestial, porque básicamente, en el mismo turno que hace la alineación celestial, pegas con el sable de mana, ganas un mana y ya puedes lanzarte, ¿no? Idealmente con Lady Anacondra, Nutrir, todos los hechizos de naturaleza como crecimiento milagroso, etc. Una arcanista flipada, que siempre está bien ahí las posibilidades de hacer que funcione. Goof, que Goof es lo que hace que Príncipe Renazal sea tan bueno en Druida. Brujo tiene su poder de héroe inicial, pero paga vida. Druida tiene a Goof, que está absolutamente roto. De hecho, quizá otro de los motivos, otro de los posibles futuros problemas, que bueno, ya ha dado movida Druida en los últimos meses, el propio Goof, el que pueda robar gratis todos los turnos, aparte del maná y toda la movida, pero el que pueda robar gratis todos los turnos hace que el que tener tantas cartas no sea tan problema. Entonces Goof quizá, pues bueno, vuelve a estar en el punto de mira. Escama de Onixia, brutalísima para limpiar. Y aquí nos llevamos a Amalgama, que a mí nunca me gusta Amalgama con alineación celestial, porque luego el dragón no lo puede jugar si pilla uno de coste alto. Y Draco está bien, tiene provocar, el grito de batalla puede ser útil, la buena del extrasta, Maligos y Onixia. Tiene 5 dragones para activarte el Kazakusan, ¿vale? Doble Null y Lockholar, que está muy bien en general, porque la condición no está del todo mal antes de alineación. Y después de alineación, Null siempre te cuesta 0. Y los Holars siempre te cuesta 1. E incluso si te han bajado de 15 de vida, te costaría 0. Así es que nada, nada mal. Vamos a jugar con la skin de Mecha Malfurion. Pero antes os dejo con el tema de la promo. Tengo que comentaros una cosa muy importante. Y es que tenemos patrocinador. Y es ni más ni menos que Instant Gaming. Imagino que ya muchos lo conoceréis, pero básicamente es una página web en la que podéis comprar vuestros videojuegos con muchísimos descuentos. El mitiquísimo Elden Ring con un 31% de descuento. Y en general cualquier juego, el último DLC de DVD. Pero en general cualquier juego que queráis que os interese, pues lo buscáis. Dead by Daylight, por ejemplo, que a mí me flipa. 72% de descuento el juego base, absolutamente brutal. Y vamos, una cantidad de descuentos descomunales. Y me podéis a mí apoyar como creador de contenido utilizando el enlace que tengo en la descripción. Además, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para participar en sorteos de videojuegos gratis. Vale, vamos al Leo. Ah, mira, ahora sí que me lo detecta el Death Tracker. No sé por qué. Me detecta el 6-1. Es que solo he cambiado una carta, bro. O sea, no tiene ningún sentido que no lo ponga. Y de hecho tiene stats en HS Replay. Fijaos el deck tracker enorme. Me putísimo flipa eso. Es mago. Contra mago en principio esto no es muy importante. Me quedo Goof segurísimo. El resto lo cambiamos. De hecho voy a pinchar a ver qué me dicen. Entonces ya HS Replay se ha adaptado a los 40, a los mazos de 40 cartas, ¿no? Chulísimo. Efectivamente es la versión que tiene más partidas, 3500 partidas ya, teniendo en cuenta que es un mazo de hace nada. Goof la primera carta, Carpintera la segunda, Alineación la tercera. Druida de la Recife la cuarta carta, curioso. Pero contra mago ya imagino que el Druida de la Recife baja muchísimo. Sigue estando muy bien. Me están tentando a quedármelo. A ver, puedo mitigar mucho daño de minions de early game, ¿no? Teniendo sobre todo Goof, supongo que está bien. Porque me juega un esbirro de coste 2, me va pegando todos los turnos, supongo que lo mato con esto, ¿no? Crecimiento salvaje, es la quinta carta en general. Y ya luego Nutrir no tanto, qué curioso. De hecho, Nutrir no renta, es mejor buscar la carpintera. Que me pasaba también en la otra versión que os traje también de Druida Alineación Celestial, ¿no? Pero bueno, siempre me choca eso. Vale, es un hackeriano, hay que ganarle. Por cierto, ayer pues eso, 6-1 y fui muy bien. Enganché también la racha de Cazador de Demonios, que me lo hice dorado y ya, como ha salido carta nueva, no lo juego más. Y bueno, ya hemos subido a rango 1000 después de estar en el pozo ahí por 4000, 5000. Ya estamos en rango 1000, que más bonito, ¿no? Son partidas más duras aún. Vale, él supongo que será un druida Balinda, tipiquísimo. Aquí lo bonito es que la hechicera barbárica muchas veces no sirve de nada. Y fijaos aquí el druida del arrecife como viene muy bien. De hecho el próximo turno ya podemos hacer Goof, lo cual es absolutamente maravilloso.
Bueno, si le daba a pasar turno, entonces sería en el próximo turno. Forma acuática de uno de maná, molesta. Es un tesoro en sí. Que bueno, había gente que hasta sugería nerfear esta carta, cosa que yo no estoy nada de acuerdo. La carta, bueno, es una carta menos en el deck, pero tienes que tener cuidadico con que la carta la puedas robar, ¿no? No lo puedes jugar así de fácil. Fijaos, gracias a quedarme al druida he podido matar a la torre y casualmente tengo el segundo y voy a poder matar al otro también. Así que bastante fresco. Aquí el estimular viene como Dios. Si pillo el segundo estimular, tiro poder de héroe. No ha salido, pues mato eso. Y tanqueamos. Bastante fresco. Es decir, no lo quitamos de en medio. Aquí el tener más vida nos podemos permitir aguantar más. ¿Soy yo? Está la música un poco floja. Bueno, me acuerdo que en el último día estaba un poco alta, lo he bajado un poquitín. Nada, está bien, sí, está bien. Lo voy a subir yo si acaso. Uf, y pasa, qué bonito. Vale, rampear sable está como Dios. De hecho, sable en principio se puede quedar ahí en sigilo un montonazo de tiempo. Por el tema de que tiene muy buena sinergia con alineación celestial. De hecho, maligos por 9 es muy raro, pero quizá me rente hacerlo, ¿eh? Sí, robo muchísimo. Y es muy fácil que pille alineación celestial. Pues sí, vamos a probar, vamos a intentar hacer maligos por 9. Casi siempre maligos lo haces después de alineación celestial, en el 99% de ocasiones. Pero aquí, que mi rival no me está presionando y que... y que me tengo la mano súper vacía, intentaré, bueno, lo más normal es que me rente hacer forma acuática, ¿no? Pero intentaré forzarlo porque si hace hechicera barbárica a la vuelta, se ve muy beneficiado. Entonces intentaré que no pueda verse tan beneficiado. Con maligos hay que tener en cuenta una cosa, y es que te llena la mano, por lo tanto quemaría la siguiente carta, ¿vale? Pero si robo un estimular o una forma acuática, pues ya podría jugar lo otro, ¿no? Podría jugar uno de esos dos y no milear. Lo cual hay que tener cuidado porque puedo milear Kazakusan y se me va la partida. O algo muy útil como Lady Anacondra. Que bueno, estrictamente podría ganar sin el Kazakusan porque puedo poner mesas muy brutales después de alineación que él no pueda responder y protegerme con Okani. Pero es incómodo y no es lo suyo. ¿Puedo hacer forma acuática? No, no, porque quiero, quiero tirar poder de héroe siempre. Mira, aquí normalmente haría esto y esto, pero el tema de hechicera barbárica es demasiado doloroso, no me lo puedo permitir. Alineación, maravilloso. De hecho, la puedo tirar el próximo turno y la quiero tirar el próximo turno porque es que además tengo esto. La de carpintera es brutal también, ¿eh? Pero es que teniendo maligos es mejor alineación, así de simple. De hecho, aquí puedo robar. Es verdad, hemos dragado, cierto. Hemos dragado. Vale. No me importa lo más mínimo porque necesito esto, me viene muy bien. Y aquí pues entonces puedo robar. Tirar poder de oro, ¿para qué? Voy a hacer alineación. Aquí robamos y así tengo una carta extra en el top deck el próximo turno. Hostia, espérate, que si me hace hechicera barbárica... Digo yo, es que un coste alto, me da igual que haga hechicera barbárica. No, me lo sube a 9 o a 10 de maná. Me sigue jodiendo la hechicera barbárica. Vale, bien. No drama. No dramita. Vale. Aquí podría hacer un Lockholar. No, nada, Lockholar no hace falta. Buah, doble Null, brutalísimo. Y fijaos, aquí puedo ganar un maná y tirar para adelante ya. A ver, en principio es muy fácil que pille un Nutrir. Así es que vamos a ir con todo. Robamos 9 cartas. Atentos. ¿Ves? Gano un maná. Eso es por eso el sable es tan bueno. Y ahora, 9 cartas. Qué absoluta desfase, tío. No tiene ningún tipo de sentido la alineación celestial. Y en algunos enfrentamientos esa diferencia de mana es brutalísima. Con esto gano mana. Ah, no, espérate. No tengo mana. Ah, vale. Mileo. Hostia, lo del milear es verdad. Entonces quizá era mejor haber aguantado este en sigilo. Probablemente. Bueno, si me hacía runa del archimago y esto se quemaba, se moría, tal... Bueno. Aquí... Es verdad, lo dejamos a uno. Aquí nunca mileamos... Kazakusan y ya está. Hay que preocuparse, gente. ¡Ay, Anacondra! Venía como Dios Anacondra. Ay, 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 ay. Estoy aquí muy de relax, pero... espérate. Que todavía la liamos. Vale, esto tiene que salir necesariamente en principio. Bueno, necesariamente, que me viene muy bien. Joder, Anacondra.
Bueno, así no pierdo tiempo intentando buscarla, ¿no? Yo qué sé. No puedo matar a esa Onyxia. Nada, no drama, en el fondo. Rampear probablemente esté bien. A partir de una semillita. Sí, no drama. Pero sí, a ver, no tenía que haber pegado con el sable. De hecho, si no lo hubiese hecho, sabiendo lo que habría robado, ya habría ganado. Pero creo que voy a ganar igualmente. No me preocupa demasiado. Y mira que me puede clavar 100.000 runas él ahora mismo, ¿sabes? Ahora hace otro amuleto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Segunda Onyxia! ¡Qué duro, hermano! Durísimo eso. Hostia. Hostia, chaval. Vale. El daño a la cara. Mira, upgradea el poder de héroe. No, sí, espérate. No, sí, espérate. Que la hemos liado. Otra alineación celestial que no me conviene nada. Esto pongo un 10-10. Vale, a ver. ¿Qué me interesaría más? Nutrir. Vale, vamos a buscar nutrir. Venga. Esto me da nutrir. Me da un nutrir solo. Esto no está tan mal, ¿eh? Nada, el nutrir es mejor. Mileo. Vamos a malgastar esto. Hay que reciclar y reutilizar. Y me robo la... No, no mileaba, de hecho. Ahora puedo tirar esto. Que me daría muchísima armadura. Con esto puedo robar lo que yo quiera. Oh, esta me está molestando para estos dos. Que tu esencia se funda con Lockholar. A ver, esto es 100.000 millones de armadura. Pero eso es lo que necesito, Draco Primordial. Ahora sí que me vendría muy bien. Aquí está. Podemos jugar, lo robamos. Matamos eso y ahora puedo tirar esta para matar a la Onyxia. Vale, como tenemos muchísima vida, pues bueno. Aunque pueda lidiar con la mesa, en principio tenemos margen. Pam, 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 pam. La armadura ahora mismo no tengo excesiva prisa, de todos modos. Aquí robamos 3 por esto. Es que él solo puede jugar 3 cartas. Yo todo lo que voy rampeando es ya más y más y más. Y una vez que haga Kazakusan puedo elegir o bien jugar con mi abuso de maná o volver a tirar la alineación, que como mis tesoros costarán 1, sigo abusando un montón. Y normalmente ya tendré, como tengo más mana que él, podría abusar un montón de la diferencia de cristales. Y de tener más mesa, quiero decir. Mira que está upgradeando bastante, eso puede ser muy peligroso, pero bueno, en principio Kazakusan, mientras que no salga uno muy débil, debería ser suficiente para ganar. Una runa. Venga, una polimorfia en masa. ¿Por qué no? Tú dale, no te cortes. El sol se pone. ¡Ah! Vale, hay que tener muchísimo cuidado con el contrahechizo. Más posibilidades de contrahechizo. Un contrahechizo en escamas no me molesta demasiado. Que tu esencia se funda con Lockholar. Es contrahechizo, vale. Esto... ¿Quiero robar con poder de héroe? Puede ser razonable robar con poder de héroe. Nada, tengo muchísimo robo ya en la mano. Vamos a no perder demasiado tiempo. Esto supongo que hace un papel decente. Ya hemos jugado suficientes dragones. Es el aliado del oasis, vale. Esto es 6. Puedo hacer esto. Esto y tirar la alineación está muy bien también. Puedo piquear una Onyxia extra o un tesoro extra. Las dos son muy buenas opciones, la verdad. Vale, una escama de Onyxia extra. Maná y gatico. Venga. Maná.
Mejor esto, sí, que lo robo. Me quito eso, que tampoco está mal. Vale, sí, lo robaba, está bien. Aquí podía haberme lanzado con Kazakusan ya, y no lo veo necesariamente malo, pero bueno. Quiero jugar con todo mi mazo. Puedo permitírmelo. Jugar negociador de banda, puedo piquear la más cara de todas, que bueno, elige una cara con mucho value. Nutri ya está hecho. Así que, es que él tiene 4 de mana solo. Es que él solo tiene 4 de mana, tío. Aquí lo brutal es, pongo aún más mesa que esto, y tiro o Cani en hechizo o en esbirro, lo que vea que me va a interesar más, y luego alineación celestial, y le reviento. Las dos son importantes, en hechizo porque tiene segunda runa, y en esbirro porque puede tirar el Modres o puede tirar el loro. Espero que no tenga Mutanus, sería muy raro. Vale. Molesta, pero bueno. Aquí ya nos lanzamos con todo, ¿eh? Deberíamos de poder lanzarnos con todo. Me pega bastante, ¿eh? El Modre es miedito. ¿Mi Arpani Arcanist no hace suficiente papel? ¿O sí? A ver, puedo empezar por aquí. Ahora, Spammy Arcanist. Vamos a ver. Esto. Sí, sí funciona la Spammy. Pium, 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 pium. Hago que parezca fácil. Robar una carta. Una carta más. Espero que sea buena. Oh, es verdad que gano maná, soy tontísimo. Estaba pensando en robar el negociador de banda. Vale, pues me hago el mazo de tesoros y ya está. Me quedo sin negociador de banda, ya ves tú, no es drama. A ver. Poste de plátano en principio es muy value. Esto va a estar mejor que cualquiera de las otras. Esto está bien, que el Delar yo creo que intentarlo ya muy tarde. Las ascuas son dios. Y la caja también está muy bien. Ahora juego esto. Juego esto. Voy a hacerlo en esbirro. Porque tiene todavía los dos loros y el Modres. Esbirro y alineación celestial. Y ahora todos mis tesoros cuestan uno. Él vuelve a poder jugar solo una carta por turno. Yo tengo ventaja de mesa. Tengo el Okani que le puede destrozar bastante. Y además el gatico me dará un cristal más. O sea, brutal. Un absoluto espectáculo. ¡Hostia! Que tira por ahí. Quería countear el hechizo, básicamente. Sí, quería buscar el counter de hechizo, que no lo tengo. Y ahora le mato eso y sin problema, ¿sabes? Quiero gastar el gatico. Aquí hacemos esto, seguramente. No lo olvides. Es que no me aporta nada pegar. Los 8 daños, los 3 daños y ya está. Lo voy a mantener en sigilo. Que además la runa no le puede pegar tanto. Y el mana ese extra puede ser muy importante ahora. Necesita... Claro, sí, ahora puede tirar un esbirro de mierda y luego ya al que le importe. A tirar runa directamente. Bueno, le hemos hecho aunque sea perder tiempo. 4. ¡Joder! ¡Ha ido directo a Lucani! Pero bueno. ¡Ah! ¿A la Onix se no puede ir? Más definición de matar moscas a cañonazos. No puedo hacer giro power. Vaya. Bueno, sigo estando espectacularmente bien, ¿no? Aquí hago una caja del Dr. Boom. Tiro poder de héroe primero porque puedo. Y pegamos a la cara que tengo que cerrar partida, ¿eh? Pero bueno, está a 12 de vida. Deberíamos de poder de sobra. Él puede jugar pocas cartas por turno. Yo voy jugando un tesoro por turno. Que por lo general no me interesa jugar más de un tesoro por turno. Excepto las cuas de Ragnaros, que obviamente sí me interesaría jugarlas cuanto antes. Así es que vamos perfectísimo. Fijaos, pese a perder Lady Anacondra, muchísima comodidad. Y claro, esto sufre contra agro puro. ¡Hostia! ¡Qué duro eso! Que bueno, siguen siendo los esbirros en mesa. Tiene que lidiar con ellos. Ah. Tenemos bastón de escamas. El libro también serviría. Por ejemplo, el libro se lo pillo. Se lo quito y me pillo yo una copia de 10 días con provocar. Si no, el silencio también puede estar bien. Siento el ritmo. Está aguantando bien, ¿eh? Joder.
Está aguantando el tío. Eso le da uno de armadura. Ah, no, dos. Ah, porque ha sido el otro, vale. Robar, supongo que está bien. Ascuas sí que está bien. Ya tenemos hueco para esto. Vamos a pillar monedas de aquí a cascoporro. Ah, está muerto, de hecho. Ya es para terrana, ¿no? ¡Pium, pium, pium! Bastante rotito esto. Bastante rotita este deck en general. La alineación celestial, el concepto bastante tocho. Incluso tener 40 cartas en algunos matchups, ese value extra podría ser, llegar a ser decisivo, ¿no? Pero por lo general va a ser peor, ¿vale? Vale, siguiente partida. Sé que existe la versión esta de Lady Prestor, pero vamos, ese mazo a mí me deja muy en plan. ¿Eh? ¿De verdad te renta 40 cartas? No sé. Esto lo veo millones de veces mejor, vaya. Qué chulas las animaciones. Vale, pues me quedo crecimiento salvaje, el resto me lo quito. El crecimiento milagroso podríamos pensar que puede estar bien. Se ha quedado dos cartas de mano inicial. Fíjate, aquí el típico Palar Robots me puede farmear, que flipas. Tener los Hollar puede venir muy bien. Arcanista también. Si es control, hemos ganado. O sea, es brutal, no. Control se estaba jugando los primeros días. Luego se vio que, pues, lo lógico, que no renta mucho. Aquí, dependiendo de lo que haga él, tiraré crecimiento o no. El robot. Es robot, así es que supongo que sí que tiro el crecimiento. Joder, tengo nutrir y todo. Vamos a ver. Druida, nah. Próximo turno tendría 4 manás, tiraría esto a ver si puedo hacer algo. Pero contra robots no quiero perder demasiado el tiempo. Podría haber hecho igualmente forma acuática porque el druida lo mataba. Puede ser que hubiese estado bien. Bueno, tengo bastantes más problemas que eso ahora mismo. Estimular, nutrir. Pues nada, vamos al lío. A ver, quiero algo... Goof lo querría antes. Esto... Próximo turno tendría, en lugar de 5, 7. Escamas de Onix es brutal, mejor buscarlas de aquí. Vale, entonces no tiro esto ahora mismo. Voy a pegar, que solo me cuesta uno de vida. Podría pegar aquí pensando en escamas de Onixia, porque estos se quedarían impares. Pero bueno. También el que pague vida. Y el que no sé si me va a salir escama de Onixia, obviamente. Eso me echa para atrás. Pero muy bien, hemos rampeado un montón. Y aquí, la diferencia de 10 de vida sí puede ser muy relevante. Spammy Arcanist. No hay curva. Me faltaría el 1. Negociador de banda. Alineación ahora mismo. De hecho, no la robo. Claro, solo robo esto. Y quiero robar. Vale. Spammy. Me daría el 1. Oh, me falta un maná. Vale, tiro este y poder de héroe aquí. Este poder de héroe... Sí. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Hostia, este es un 3-3. Provocar. Qué bueno. Lo puedo jugar ya. ¿Lo quiero jugar ya? Podría jugar esto a la vuelta. Vale. Este también está muy bien. Pero tengo cartas caras. Sí, la velocidad premia aquí. Este se transforma en la versión de Fandral, qué chulo. Primera vez que lo veo. 3-3 provocar, qué chulo. Mola. Vale. Ha estado ok la carta, pero como veis, tener que llevar 40 cartas hace que tengas que meter opciones peores que lo que te gustaría hacer normalmente. Hay gente que me pregunta, ¿por qué llevan los Hollars si tienen antisinergia, no? Es más, te cuesta más llegar a 15 de vida. Bueno, sigue siendo muy bueno el poderlo jugar por uno de mana después de la inyección. Y que no siempre puedo hacer eso, madre mía. Qué mesa tiene el tío. Dios santo. Dios santo cielo. Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? Esta mesa es demasiado problemática. No puedo jugar con las reglas normales. Fíjate que a lo mejor la alineación habría sido mejor que esto. Tiraba alineación y buscaba rezar. Nada, es que ni tengo progreso para largo plazo.
Estrella de Mar es Dios ahora mismo. Y encima de todo tengo una segunda copia en la mano. Pues ya está. Solucionado. Bastante solucionado el tema. ¿Esto para intentar combar con Spammy a la vuelta? ¿O lo tiro ya que mato este? Uno, dos, tres, cuatro. Podría incluso pegarle un bocado a uno de estos. Sí, pegarle a uno de estos me cuesta solo uno de vida y me puedo dejar una curva más interesante. ¡Buah! Ese silencio, qué bueno ha sido. Ve, aquí la tech loca sí que ha venido muy bien. Que llevamos solo una estrella. Y es que además tenemos la otra en la mano, él lo sabe. Eso es lo bonito. Vale, tenemos ahora mismo arcanista que flipas. ¡Arcanista que flipas! ¡No ha sido a propósito! Ay, pedazo cantidad de humor que tenemos aquí, espectacular. A ver, gastar el silencio solo por este, yo creo que es un desperdicio muy grande. Hago esto y hago el sable, que además tenemos más vida. Tenemos bastante vida. De hecho, este me creo que me da. Hago que parezca fácil. Pium, 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 pium. Efectivamente, este me da. Probablemente merezca la pena hacerlo ya. Este lo tendría por 5 el próximo turno si me dejo que me pegue y tiro el sable. Nah, es que el sable no me aporta tampoco demasiado. Vamos a jugar sin regalar demasiada vida. Me he rayado durante un momento, digo, estoy muteado. Y como mazos de 40 cartas, jugamos necesariamente partidas lentas, ¿no? No somos un mazo agresivo rápido. En el vídeo de ayer lo vimos, desazoros de misión. Y aquí pues más de lo mismo. Pero fijaos, podemos pelear como un druida ramp sin la alineación, que a ver, la alineación es mejor. Ha robado 4 robots, le ha salido... Ah, no, ¿este era del robado del radar? No lo sé. Creo que no. Ha robado 3, que sigue siendo muy bueno. Vale, vamos a ver. El silencio hay que aguantarlo lo máximo posible. Lockholar por 10 no lo veo mal. Esto no me aporta casi nada. Lockholar por 10, mato estos dos. Tiro Draco primordial. ¿Es mejor Draco? Sí, es mejor Draco. ¡Ah, pura habilidad! Voy a tirar primero poder de héroe, no por puntos de swag, sino por el logro de hacer daño con el Draco primordial. De nuevo, set esencial, ¿vale? No son logros que den experiencia, pero bueno, si puedo mantener este pequeño detalle, lo hago. Bueno, que creo que hace daño con el propio Draco, no necesariamente con el grito de batalla, no me acuerdo. Aquí la falta de buff la estoy notando muchísimo, ¿ves? Aquí al tener tantas cartas extra, digamos, random, no estoy llegando a mi... ¿Ves? Es que Okani. Es que esto no me aporta nada ahora mismo. Muy malo esta situación ahora mismo. Hago estos dos. Me lo puede tradear, pero que lo tradee no me desagrada. Minion, por supuesto. Aquí popeamos escudo. ¡El puño de acero de la naturaleza! Pero fijaos, aquí estamos robando nada más que cartas que normalmente en otras versiones no llevamos. La estrella... Que sí, que me ayuda a sobrevivir, pero es que si no ganamos da igual. Caría el Virgen Santa. Aquí el rompear me molaría, pero bueno, en principio deberíamos ser suficiente con el tema de... de Kazakusan, ¿vale? Y la alineación celestial en general. Tenemos... Vale, puedo robar literalmente lo que quiera. Doble alineación. A ver, sí, el dejarle con él con menos mana está bien y ya jugamos al puro top deck, como siempre, porque es que voy a pillar un null. Y cuesta 8, la quiero jugar ya. Esto me costaría 0. Podría tirar poder de héroe. ¿Silenciar quiero silenciar? No. No. Vale, giro power. Alineación celestial. Esto cuesta 0 porque sigue activo. Y la habilidad es que cuesta 5 cristales menos si tengo menos de 15 de salud. ¿Tengo menos de 15 de salud? Sí, cuesta 5 menos. 1 menos 5, 0. En Hearthstone. Se funda con Lockholar. Da igual, ¿no? Voy a hacer lo mismo siempre. Gastar esto me da igual. Y ya voy a la derechita total. Lo bueno es que solo juego uno por turno. ¿Me va a jugar el más gordo? Sí. No hace poder de héroe. Sigue rentando, sigue rentando alineación. Pero bueno, voy a la derecha que flipas. No jugar al estimular está bien por el crecimiento milagroso. Por si luego puedo combarlo con... Vale, eso no es gran cosa.
Alex, me gusta. Me la hago defensiva, lógicamente. Renace una vez más. Y aquí el llevar Draco muchísimo mejor que la versión esa que llevan Amalgama. Tú dime aquí, Amalgama de las Profundidades, ¿para qué lo quiero? Para llorar, lo quiero. Vaya, me muero. No, no me muero. Mira, aquí los 10 de vida extra me ayudan a sobrevivir. Si al final acabo ganando la partida, podríamos decir que quizá esta partida no la habría ganado con una versión tradicional. Vale, el silencio lo voy a hacer siempre. Y escamas terráneas también. Matar no es vivir. Aquí es maligos o crecimiento milagroso. Quizá nutrir y empezar a combar como un demonio. Es que fíjate, todavía me quedan 22 cartas, tío. En el turno en el que estamos. Llevamos 10 cartas más. No me cansaré de repetirlo. Es que literalmente ahora mismo estoy jugando tan pasivo por eso. Que no sé si habría ganado con una versión de la otra. Porque a lo mejor todas las techs que me han ayudado a sobrevivir no la habría tenido, habría muerto. O esa diferencia de vida también habría sido decisiva. No hay turno loco, me morí. Así que bueno, de todas maneras, lógico que para la robot sea hard counter de Druid Alineación Celestial. Totalmente lógico, ¿vale? Aún así, bueno, robando un poco mejor no habría sido difícil y habríamos ido muy bien. Para. Otro druida. Vale. Ojalá que sea el de Lady Prestor, tío. Porque sería bonito para que lo vieseis. Si es Mirror, pues como todos los Mirrors son muy absurdos, ¿no? Ojalá sea Lady Prestor. Vale, maligos. Aquí no nos quedaremos sin cartas. Se ha quedado dos cartas de mano inicial. Veo muy probable que sea Lady Prestor. Veo que has traído invitados. No es nada. Listo. Entonces es un druida agro puro. Druida agro puro sin Lady Prestor o con Lady Prestor. Eso tengo ganas de verlo. Aquí buscamos el crecimiento salvaje o el estimular. Robamos crecimiento, perfecto. Buah, tenemos mano de dioses. Crecimiento en nutrir, en alineación, en maligos. Vale, es un ramp también él. O quizá una alineación sin las cartas extra. Vale, voy a jugar el de mi mazo. Quizá una alineación sin las cartas extra él. De hecho, si es mirror de alineación, el que primero hace alineación tiene desventaja. A no ser que tengas el gatico, anacondra y todo ese tipo de cartas. Así es que tendremos mucho cuidado en cuando hacemos alineación celestial, ¿vale? Porque puede ser un arma de doble filo, muy grande. Aquí nunca me preocupo por quedarme sin cartas, tengo a maligos. A ver, teniendo maligos, lanzarse está bien, ¿vale? Pero insisto con lo de cuidado. Aquí un Okani puede estar muy bien. A ver si aguanta. Buah. Yo creo que sí que hago Okani. Y luego ya, si sobrevive sin activarse, tiro la alineación. Crecimiento milagroso mejor que Okani, probablemente. Es más activo. Y ya busco Lady Anacondra, que es lo tocho. O el gatico, curva mejor. Más stats. Y si él me hace alineación celestial, pues yo ya tengo muchísima ventaja de tempo y de mesa. Mira, sale el gato. Gato Okani, el próximo turno es Dios. Dios, 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 Dios. Promete esto, gente. Ese +1/+1 de diferencia me molesta bastante. Escama de Onyxia. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Que lo Okani sobrepipa. Para que yo pueda hacer alineación cómodo. Puedo hacer Null, escama y pegarle a la cara. Supongo que no está del todo mal eso. Él sigue. Sigo castigándole yo a él si él tira alineación. Que es lo importante. ¿Null? ¿De verdad necesito hacer el Null? A ver, otra opción más interesante. Sé que puedo hacer esto, esto y esto, pero claro, es muy fácil que me desactive el Okani. Y yo no tengo Anacondra. Si tuviese Anacondra, sí que estaría bien lanzarse siempre. Pero como no la tengo... No, no, no,
Voy a jugar ahora mismo a tempo, a la máxima mesa posible, a molestarle mucho, que estamos bien así. Está aceptable jugar así. En el momento en el que yo vea una carta que sea muy típica de druida ramp, no de druida alineación... Qué malo eso. Me tengo que lanzar ya porque voy por detrás de mesa, es posible. Estimular, ya me dirás tú para qué quiero un estimular. Estoy en la mierda. Ahora estoy perdiendo. Vale. Tenemos más vida. Podemos nosotros jugar lento. Puedo hacer arcanista, sable. Incluso el druida en taunt, si quiero, para intentar sobrevivir. Arcanista es innecesario. Mejor tiro, crecimiento, robo, gatico, druida, poder de héroe. Me gusta más eso, sí. Lockholar. Vale. Sería algo que hiciese después de la otra carta. No está del todo mal. Después de eso. Vale. Supongo que sí que está bien. Aquí es que claro, el que haga primero la alineación le da la iniciativa al otro. Pero también hay que tener en contexto de la carta y de la mano. Que además, rampear mucho, luego te comen la alineación del otro y te quita todos los manas que ha ganado. ¡Ah! ¡Qué feo! Con lo que bonito que habría quedado contra el de Lady Prestor, tío. Me sale el mirror. Vale, tiene amalgama. Eso aumenta bastante las posibilidades de que sea ramp puro. Por lo que tirar la alineación se me queda muy bien. Arcanista flipada es una opción. Draco primordial es mejor opción. Puedo hacer Hero Power. Lo hacemos. Este con más vida me gusta. ¿Me importa tanto? No me importa tanto. Es probable que se muera igual. Y ahora aquí hago esto, que mato todos los cositos. Y es un dragón que ya he jugado. ¿Mejor arcanista? No lo tengo claro. Es taunt. Supongo que es mejor esto. Si es un ramp puro hemos ganado, casi seguro. Pero no sé. Perfectamente de los que llevan alineación celestial con amalgama. Si tiene la idea anaconda, probablemente he perdido. No tiréis de mana. Vale. Sigo. Aumentan más mi creencia de que puede ser ramp. Tengo solo un cristal. Un null. Vale, esto es arcanista flipada para aguantar. Sin más. Como no mato eso, aguanto el null, que me cuesta cero siempre. Pa, 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 pa. Maligos. Vale, es ramp definitivamente. Es ramp 100%. Aquí me falta el turno loco. Me falta el turno tochísimo. De hecho, es que tengo que ganar ya. Si no, me muero, básicamente. Pero efectivamente es ramp, no es alineación. ¡Wow! Me resulta curioso. No se me activa los Hollar. Dragón férico. Vale, aquí hay que ir rápido, ¿eh? Esto. Dame una anacondra, bro. Venga, anacondra por la derechita. Por YouTube, que queda bonito. No puedo tirar esto buscando anacondra. Nutrir lo necesito como el comer. Segunda alineación. Estoy un poco en la mierda. ¿Es mejor esto por anacondra?
No, no, estoy mal casi siempre. Creo que es mejor esto por Anacondra, pero vamos. Y tengo más versatilidad en realidad. Nah, pero ya estoy fuera, ¿verdad? Ya no tengo mana. De hecho, esto no me da nada. No, no me sirve. Y aquí una vez más, el tener demasiadas cartas es lo que hace que yo no llegue antes a lo que necesito de verdad. Otra vez más. Vale, veamos cuál es la mejor forma de sobrevivir a esto, si es que acaso se puede sobrevivir. Con escama probablemente. Y ya estaría, ¿no? ¡Sobrevivo! Maestra de campos de batalla me mata, ¿verdad? 16, 17, 18. Tiene 18 en mesa. Necesita maestra de campos de batalla para matarme. Tío, tiene 9 de mana. Es que la ha tenido mejor consecución que yo después de la alineación. Va a encontrar la maestra de campos de batalla seguro. Bueno, la otra opción es que no la tenga, lo cual sería rarísimo. Ojo que si sobrevivo ahora mismo tengo mucho más mana. O está haciendo BM. Este debe de ser el camino. No, no entiendo las escamas terráneas primero. Tienes poder de héroe también. Pero vamos, supongo que siempre tienes mana. Ahora ya no tiene espacio para la maestra de campos de batalla. Pero podría limpiar toda esta mesa. No tengo más spam y arcanis para hacer un combazo de estos de absoluta locura. Está complicada la cosa, ¿no? Los Hollar cuesta cero, eso es bonito. Un Kazakusan tal vez me dé tiempo a jugarlo. Y robar el área, por ejemplo. El de 7 en área. Si pillo Lady Anacondra lo veo mínimamente. No. Es que necesito topdequear dos cartas buenas. Y eso no es una carta buena. Así es que ahora sí que sí, ya no puedo más. Es que fíjate, sigo sin robar nada útil. Sin pillar el crecimiento milagroso que necesito el motor de robo. Sin pillar negociador. Sin pillar Anacondra. Aquí el tener el mazo grande, gente, no para de castigarme todo el tiempo. Para que se quede claro. Podemos llegar a una cueva. Sí, sí, esto está facherísimo, pero que me muero ya. A ver, tengo 3 escamas. Why not? ¿30 de chapa más? Yo qué sé. Este Nutrin me da cartas también. ¿De verdad voy a aguantar tanto la partida? Ay, Dios mío de mi vida. Él tiene Kazakusan también. De hecho, casi seguro que me lo puede jugar activo. Y él ahora también tiene los tesoros. Solo que yo voy perdiendo en mesa todo el tiempo. Aquí se está viendo claramente la inconsistencia y los problemas de tener 40 cartas. Creo que no hay ninguna duda. Y en el vídeo de ayer de Sacer lo dije, digo. Estoy highroleando. Me salió una curva brutal, brutal. Ah, por si acaso. Ah, y él ahora hace... No, no, él no tiene alineación, digo. Me hace alineación y me revienta, pero no, no la tiene. ¿Cómo sobrevivir a esto? Yahoo respuesta. Súper útil la carpintera, literalmente no hace nada. Ganamos 2 manas, robamos más. Uf, está bien. Esto me puede dar Anacondra, con lo cual esto saldría gratis. Anacondra, ¿dónde estás? No sale Anacondra, es alucinante, bro. Es absolutamente alucinante. Sigue sin salir Anacondra. Pues nada, o sea... No hago nada más este turno. Tiro esto. Linaje, no lo olvides. Sobrevivo ahora.
Continúo sobreviviendo. En teoría en mesa sí sobrevivo. Lo que pasa es que, bueno, tiene un tesoro, tiene varios tesoros. Puede robar otro. Él tiene el maná total de los tesoros, eso es importante. Au. Y con otra navaja me mata. Pero no tendría ya maná para jugarla. Vale. Refléjate en la poza. Más gigantes, por Dios. Ay, Dios santo, que me ha jugado 100.000 gigantes. Dios. Ya Anaconda ya no sirve. O sea, aquí ya tengo que ganar a pelo. ¿Y cómo gano a pelo? Anaconda, muy buenas. No puedo ganar a pelo. O sea, literalmente no puedo. No puedo robar con el crecimiento salvaje porque soy goof. Vale, tengo que pillar la vara de desintegración esa, ¿verdad? Y el ciclo de la vida renace una vez más. Mi mayor creación. Necesito la varita. Esto está bien, también está bien. Esto tampoco está mal. Y si aspiro a ganar, supongo que piqueo esto. Vale, aquí hay que tirar siempre aquí. Con eso sobrevivo. Mira, bro, yo si gano esto me voy de la vida, La cuerda vuelve a arder. Alineación celestial. Todos mis tesoros a uno. Tengo mesa. Solo puede jugar una carta por turno. Y el crecimiento ahora. Me pongo por delante de mana. No puede ser, tío. Ha sido la partida más agónica que he visto yo con un druida de alineación. Y la voy a ganar, ¿en serio? Puedo perderla todavía, ¿eh? Fíjate, fíjate. Eso lo silencio. Qué bueno. Navaja me levanto toda la vida. Estoy muy nervioso, ¿eh? No me creo que pueda llegar a ganar esto. Hostia puta, no me lo creo, hermano. No me lo creo. ¿En serio voy a ganar este game? Sin sentido, bro. Sin sentido que pueda ganar este game. Absolutamente sin sentido. Jamás debería de poder ganar este game. Plastabocina con vasos canopes con va espectacular. Ay, Dios mío. Espérate que todavía palmo. No puedo jugar dos tesoros, eso es malísimo. Pero ya he recuperado toda la vida. Navaja... Puedo limpiar esto. A ver, voy a robar siempre, ¿verdad? ¿Eso es suficientemente bueno? Sí, ¿verdad? Sí. Que no le quedan secretos, no le quedan tesoros, gente. Yo tengo ascuas de Ragnaros. No puede ser. No puede estar pasando esto. Aparte, si él tiene ascua, en el momento que lleva plastabocina a vasos, gano. Además, es que he robado bastante bien las dos serpientes y todo eso. O sea, todo lo malo de antes se ha compensado ahora con el orden de los tesoros. Ahora lo suyo sería que robase plastabocina. Lástima. Esto no me sirve. Ahora aquí tengo que pasar el turno, ¿verdad? Es mejor que pase siempre el turno. ¿Hay algún tipo de punish? No. Esto es pasar el turno siempre, correcto. Aqua. Pero es que él me tradea. Es mejor que no haga nada. Sí, es mejor que no haga nada porque él me tradea. Pa, 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 pa. Ya sería raro que tenga Aqua y no la haya jugado hasta ahora. Como tenga Ascuas es todo el rato pensando que voy a morir. Luego me dan el pequeño atisbo de esperanza y en el último momento muero. O sea, de película. Pasa turno. Ah, tiene vara. Tiene vara y lo sabemos.
Vale, entonces tengo que gastar la plastabocina y los vasos, ¿verdad? Gasto la navaja en la plaza. Sí, porque no va a ser mucho más útil y me sale un poquito, está bien. Vale, entonces voy a robar para asegurarme otro combo. Tengo dos ascuas, nunca debería de perder la fatiga. Claro, tiene la vara. Pero con esto me sano 6. ¡LOL! ¡No te creo! ¡7 objetivos! Aciertas el 1 entre 7. De 1 a 4 daños, aciertas el 25%. Me explota la cabeza. Okani va a ser más útil. Tiro Okani. Quizá contea un secreto. A ver, ¿qué le queda a él de poco value de hechizo? No me da tiempo a pensarlo. Creo que no le quedan apenas hechizos de poco value. Así es que vamos a seleccionar hechizo y ya está. Esperemos que no tenga de la izquierda del todo un típico hechizo de mierda que no lo usan nunca. ¿Dónde está mi mazo? Eso no sirve. Estampa, en serio. Tiene una varita, lo sabemos. ¡Joder! ¡Yo quiero esas bombas! ¡Yo también quiero esas bombas! ¡La hostia! ¡Predecible! ¡Yo también quiero esas bombas, bro! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué puta locura de partida, bro! ¡No tiene sentido ninguno este game! Va a meter una nueva oleada de bombas, pero yo aquí tiro unos vasos canopé y me quedo a gustísimo. Porque no voy a darle más value a los vasos, ¿vale? Y tradeo todo lo posible para que las aguas vayan face. Aquí hace las bombas. Venga. Oh, sí, me lo estoy haciendo como que lo pienso. Ja, ja, ja. Venga. Vale, hay posibilidad de letal. Yo tradeo 4. 1, 2, 3. ¿Cuánto traga el de... traga de... A ver, le dejo muy cerca de matarlo. Quiero hacer unos vasos. 1, 2, 3, 4, 5... Vale, tengo mana de sobra. Vale, supongo que pego primero con los que tienen menos vida, que es más fácil que se mueran. Ichman. Es malo hasta para que salga de aquí. Cuidado. Escenarios. ¡Olita! No está matemáticamente muerto, pero casi. Mira, propio Kani, sin activar. Es que ¿cuánto traga de fatiga él? Traga uno, se quedaría justo... Bueno, si ignoro una bomba que es prácticamente imposible, gano. Pero creo que es un riesgo totalmente innecesario para mí. Él le queda una vara de desintegración y una navaja. Sí, he ganado. Si me espero, gano. De hecho, esto lo podría jugar ya y no hay problema, pero bueno. Se quedaría 3. Bueno, a lo mejor saldría el letal ahí. Nada, no creo que palme. No sé por qué hace eso. La vara se carga los últimos alientos. ¡Hostia, un Ibus gigante! Ah, es verdad que solo hay 8 de maná. Pero no tiene vara de desintegración. ¿Me ha jugado solo una? No entiendo. Estoy muy perdido ahora mismo. No entiendo nada de lo que está pasando. Vamos, que ya hemos ganado, ¿sabes? No, no tiene más. Peón, peón, peón. Peón, peón, peón. La parte bonita de esto, que lo hemos grabado. Estas partidas son súper épicas. Y cuando suceden... Y está grabado, es maravilloso, porque habréis disfrutado... Con que hayáis disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo. Sin sentido, hermano. Qué absoluto espectáculo de partida. O sea, yo creo que es de las partidas más épicas que he jugado yo en los últimos meses. Así literalmente lo digo. De estar pero plenamente convencido de que iba a perder y no me rendía porque es vídeo de YouTube... A remontar estoicamente turno tras turno, aguantar tras aguantar y acabar ganando. Lo de 40 de vida ha sido decisivo, pero aquí la pregunta del millón es... ¿Un druid de alineación celestial de 30 cartas
¿Habría ganado igual? ¿Habría ganado más cómodo? Esa es la verdadera pregunta, básicamente. En ese enfrentamiento a lo mejor la diferencia es muy pequeña, pero en cambio esta versión es mucho mejor contra Agro. Entonces renta más esta versión. No lo sé, llevamos 3 días literalmente con esta carta, es muy difícil sacar conclusiones contundentes. Todos aquellos que os vendan conclusiones contundentes es porque les gusta hablar a la ligera. Y hay que jugar mucho más con esta carta para sacar conclusiones más sólidas. Pero bueno, nada como la experiencia y el jugar para empezar a sacar una buena idea. Pues nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo, les dejo en la descripción del vídeo enlace al sorteito que queda un día solo, ¿vale? De Instant Gaming. Así es que animo a participar, que es gratis participar, vaya. Nada más, gente, eso es todo. Cuidad mucho. Hasta otra. Tu mundo está condenado.